Buenos días y bienvenidos a Stonecrest. Estoy tan contento que nos puedan acompañar en línea o en persona ahora mismo. Hoy día es el cuarto mensaje de las series llamadas Un lugar llamado primero. En estas series vemos las cosas que ponemos primero en nuestras vidas y tienen una influencia en el resto de nuestras vidas. En las últimas 3 semanas, el pastor Brent ha estado desempacando estas series, viendo la prioridad de ciertos valores, priorizando la oración personal y priorizando las personas en nuestra vida. Esta mañana vamos a ver lo que es priorizar el tiempo, pero quizás no en la forma que estabas esperando. Nuestro versículo de las Escrituras para estas series viene de Salmos capítulo 90, versículos 12, donde Moisés dijo: "Enséñanos a contar bien nuestros días, para que nuestro corazón adquiera sabiduría". Entonces ahora quiero ver el tiempo, pero quiero ver el tiempo en el contexto de la eternidad. No solo como yo invierto mis horas o mis minutos, o cuántas horas me quedan en el día, o cuántos días me quedan en mi vida, enfocándome en las limitaciones del tiempo en mi vida, sino más bien enfocándome en las limitaciones del tiempo en el contexto de un Dios sin límites. Dios no está de ninguna manera limitado por nuestras experiencias del tiempo. No está limitado por el tiempo, más bien Dios creó el tiempo. En el comienzo del Salmo 90, Moisés dijo: "Señor, tú has sido nuestro refugio, generación tras generación. Desde antes que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo, de los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios". Y en el primer verso del Antiguo Testamento dijo: "En el principio creó Dios los cielos y la tierra". Y luego en los primeros versículos del Evangelio de Juan, en el Nuevo Testamento, Juan dijo: "En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y él, Verbo, era Dios". Él, refiriéndose a Jesús, estaba con Dios en el principio. Por medio de él, todas las cosas fueron creadas, y sin él, nada de lo creado llegó a existir. Entonces, Dios, quien es Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres en uno, existieron antes del tiempo y fuera del tiempo. Entonces, Dios creó el tiempo. Entonces, Dios no está limitado por el tiempo. Entonces, desempaquemos esto un poco más. De regreso, donde empezamos, chequemos juntos el Salmo 90, donde Moisés también dijo: 1,000 años para ti son como el día de ayer, que ya pasó. Son como unas cuantas horas de la noche. Dios existía antes y fuera de tiempo. Entonces, su experiencia con el tiempo no va a ser igual que la nuestra. Él va a experimentarla diferente. Y para terminar de asombrarnos, Pedro, en el Nuevo Testamento, lo lleva más allá y dice: "Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1,000 años, y 1,000 años es como un día". Como este concepto del tiempo de patas arriba, que no tiene sentido en nosotros. Pero si vamos a entender la sabiduría de Dios, necesitamos ver el contexto de Dios y luego dejarle a Él enseñarnos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Muchos de ustedes saben que a mí me gusta la astronomía. Y como un astrónomo aficionado, el tiempo es uno de mis conceptos favoritos. Solamente el solo pensar, el estar afuera viendo y dejar que Dios me asombre con todo lo que estoy viendo en la presencia de nuestro Dios Creador, y el darme cuenta que todo lo que estoy viviendo ya están años, décadas, siglos y milenios y más en el pasado. Me fascina el pensar que la luz que estoy viendo ya ha viajado miles y quizás millones de años y ha rebotado en las paredes de mis espejos a través del lente ocular, del lente de mis ojos, y viniendo a este punto detrás de mi retina que envía la señal a mi mente declarando la gloria de Dios y maravillándome. Y lo que más me asombra es cuando pienso que es posible que algunas de las estrellas que estoy viendo hayan dejado de existir, aun cuando todavía las puedo ver justo al frente de mis ojos. Por lo lejos que están y por el tiempo que toma su luz para alcanzarnos, todavía parece que están ahí. Ahora, mi constelación favorita es Orión, el cual está fácilmente visible en la noche de invierno. Pero si ustedes salen hoy, más o menos a las 10 de la noche, y ven al este y lo ven levantándose, y cada noche en el invierno sale cada vez más temprano, entonces va a ser más fácil de verla en las noches de invierno.
Ahora, Orión es una de las constelaciones más reconocidas por las tres estrellas puestas casi a la misma distancia, llamada el Cinturón de Orión. Una característica que está mencionada en la Biblia, pero encima de ese cinturón hay una estrella roja, obviamente llamada Betelgeuse. Una gran estrella súper gigante y súper roja, que si fuera nuestro Sol, el planeta Tierra, y aún el planeta Marte, hasta quizás incluso el planeta Júpiter, estarían dentro de esta. Es más grande que todas esas órbitas. Betelgeuse también se conoce como una estrella variable, lo que significa que brilla y se oscurece sobre un ciclo de 425 días de máximo a mínimo y de regreso otra vez a máximo. Cuando está en su etapa de brillo, Betelgeuse es igual que brillosa como la otra superestrella gigante de Orión llamada Rigel, que está al otro lado del cinturón. Es una superestrella azul. Ustedes pueden ver la diferencia en su color. Entonces, a su máximo brillo, el Rigel brilla sobre el curso de este invierno hasta que se llegue a su mínimo en abril del 2021. Ustedes pueden ver a Betelgeuse que se va apagando en comparación a Rigel y luego nuevamente empieza hasta abril del 2021. Se pone más brillosa otra vez, esperando que nuevamente hasta que pueda otra vez volver a llegar al máximo de su brillo, a menos que pase algo con Betelgeuse. En 2019 algo le pasó a Betelgeuse, lo cual llamó la atención de mucha gente. Se empezó a apagar dramáticamente, más de lo que antes había pasado. De hecho, fotos tomadas de Betelgeuse hacían parecer que estaba colapsando. Entonces estaba a punto de explotar, como el Sol se convirtiera en un supernova, y llamó todo tipo de atención en el mundo astronómico. De hecho, mi observatorio hizo un artículo especial aún después de que yo escribí este mensaje enfocándome en Betelgeuse, y se enfocaron en Betelgeuse. Aunque en supernova Betelgeuse más seguro no pasará en nuestras vidas, Betelgeuse está en la etapa final de su ciclo estelar de vida. Recientemente un artículo de la revista llamada Astronomía.com decía cuando Betelgeuse explote, brillará tanto como la media luna por más de 3 meses. Ahora, todo ese brillo se va a concentrar en un pequeño punto en el cielo y será como un increíble faro intenso en el cielo que va a emitir una sombra en la noche e inclusive la van a poder ver hasta en el día. Y si se dice, todos en el mundo van a tener curiosidad. Por eso va a ser inevitable. Los humanos van a poder ver el supernova incluso durante el día por aproximadamente un año. Ahora, ¿qué es lo que tiene que ver una estrella explosiva con el concepto del tiempo esta mañana? Betelgeuse tiene como 550 años de luz de Tierra. Aparte que el estar tan lejos nos va a mantener a salvo si es que llega a convertirse en supernova. Lo que eso significa es que la luz de Betelgeuse se va a tomar como 550 años para poder llegar a la Tierra. Entonces, lo que van a ver esta noche, bueno, cuando salgan a las 10, es como Betelgeuse lucía 550 años atrás. Eso significa que quizás Betelgeuse ya esté muerto, aunque lo puedan ver esta noche. De hecho, puede ser que Betelgeuse pueda haberse convertido en un supernova siglos atrás, antes de que se inventaran las cámaras, antes de los telescopios fueran usados por Galileo en 1609, o aún antes de que los europeos llegaran al continente americano, 100 años antes de eso. Esa estrella masiva pudo haber explotado de una manera espectacular 500 años atrás y nosotros no lo hubiéramos sabido, aunque en la Tierra por otros 50 años de ahora. Y no hay nada en nuestra tecnología, nada que podamos hacer para apresurar eso. No podemos saber porque estamos en una cronología con Betelgeuse. Y puede que ya esté muerta y nosotros no lo sabemos, pero Dios lo sabe. Y si ya se hubiera convertido en un supernova, Dios ya sabe el día exacto cuando pasó eso, el momento exacto cuando esa luz de la explosión nos alcance en el planeta de Tierra. Dios ya sabe, Dios conoce cada estrella por nombre. Dios ya sabe cuál de ellas se convirtió en supernova. Él ya sabe qué estrellas van a cesar de existir en el próximo momento. Dios ya sabe todo lo que pasa en el universo y aquí en el planeta Tierra. Dios ya sabe cuándo y dónde el impacto de calentamiento global,
se va a llevar a cabo en los próximos siglos y más allá. Dios ya sabe si la deuda nacional chocará o no a esta nación financieramente. Dios ya sabe el resultado de las elecciones, las cuales yo no sé porque estoy grabando esto por adelantado. Y si tú estás siguiendo, bueno, puede ser que tú lo sepas o quizás todavía no. Dios ya sabe los mejores y peores días que están por venir en nuestra vida, en nuestra nación, en la vida de nuestra iglesia, en la vida de nuestras familias. Dios ya lo sabe. El resultado de los eventos más esperados o más temidos de tu vida, porque Dios ya te conoce a ti. Él te formó en tus entrañas. Él te hizo en el vientre de tu madre antes de que tú nacieras y Él ya te conocía. Y después de que tú mueras, te vayas de este planeta, Él ya te conoce y las Escrituras dicen, Dios te ama. Y es por eso que en el cumplimiento del tiempo, cuando llegó Dios, envió a su Hijo nacido de la mujer y nacido bajo la ley para redimir a aquellos que están bajo la ley a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ahora, por favor, no piensen que la referencia de hijo excluye a alguien. Yo creo y veo que la palabra griega usada para referirse a eso es una palabra estándar legal que se usaba para un heredero adoptado en la cultura romana en esos días. Y yo creo que Pablo quiso aplicarla a todos los hijos e hijas de Dios, porque en el comienzo del libro de Gálatas, él saluda a todos, incluyendo a todos los hermanos y hermanas. Entonces, el cumplimiento del tiempo de Dios enviado a su Hijo para que nosotros seamos redimidos y seamos adoptados en su familia. Aunque sea casi 2,000 años antes de que existiéramos en el tiempo, esa supernova de la muerte y resurrección de Cristo, casi 2,000 años atrás, mientras medimos el tiempo, todavía es siempre y será la esperanza más brillante para la humanidad. No importa lo que pase en el mundo, ya sea malo o bueno, y Dios ya sabe quién va a alcanzar el recibir el regalo de la salvación, aunque todavía no lleguemos a comprender el entendimiento de Dios. Acerca del tiempo, aunque Dios no esté limitado por el tiempo de ninguna manera, hay un cumplimiento del tiempo en su plan, en su propósito de enviar a Jesús a este mundo, y yo creo que hay un cumplimiento del tiempo en su plan y en su propósito para tu vida también. Hay un tiempo donde algo está supuesto a pasar. Quizás Él es el momento que tú recibas a Jesús como tu Salvador. ¿Sientes que Dios te está llamando a Él, queriendo que recibas ese regalo que Él envió a Jesús para que lo comprara en esa cruz? Queremos ayudarte a que tú lo recibas y puede ser tan simple como solo empezar tu camino en una oración. Una oración simple. Nosotros vamos a terminarlo hoy. Vamos a hacer lo posible para ti hoy. Es hoy el cumplimiento del tiempo para que tú recibas a Jesús como tu Salvador, o quizás es el momento que tú recuperes tu primer amor en Jesús. ¿Estás tú sintiendo que Dios quiere más en tu vida, en tu camino, en la fe después de que recibas a Jesús? Entonces lo estás sintiendo ahora. Ahora es el momento que te vuelvas a tu primer amor y recibas nuevamente lo que Jesús tiene para ti. Todo lo que tiene y que puedas caminar en el camino que Él tiene para ti por el resto del tiempo que te queda caminar en esta tierra. Hoy es el cumplimiento del tiempo para que tú recuperes tu primer amor por Jesús, o es hoy el día que tú permanezcas en Jesús. No importa sobre ti, no importa qué esté pasando contigo, quizás es un momento de prueba para ti. Tú no has estado caminando fielmente en tu vida de fe en Jesús, pero wow, quizás ha sido difícil y últimamente y sigue poniéndose más difícil. Y lees, considérense muy dichosos, hermanos y hermanas, cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Y tú estás, ¿en serio? Ok. Pero tú tienes que seguir leyendo, porque tú sabes que la prueba de tu fe produce perseverancia. Deja que la perseverancia termine su trabajo para que tú estés maduro y completo sin que te falte nada. Y mientras comparto mi sermón de hace 4 años atrás, la palabra griega de perseverancia es epinome. Es una palabra griega que literalmente significa morar, permanecer
no de manera de soportar y perseverar en las pruebas, es el mantenerse debajo de ellas con Jesús, aun cuando no puedas sentir o percibir su presencia, como la estrella recién nacida 2000 años, la cual su luz todavía no ha tocado la tierra. Está ahí, aunque el momento para yo ver su luz todavía no ha llegado. Entonces, en tus momentos de prueba, tú puedes perseverar y llenarte de gozo. No porque tú seas fuerte, no porque tú puedas soportar, no porque lo puedas aguantar, pero porque Él está ahí. Y Él va a estar bajo esa prueba contigo. Mientras dure esa prueba, así sea que haya llegado o no el momento que tú lo puedas ver. Es este increíble año el cumplimiento del tiempo para que tú te mantengas en Jesús y te consideres dichoso. Es el cumplimiento del tiempo de Dios para ti cuando algo esté supuesto pasar. El recibir a Jesús como tu Salvador, lo recuperes como tu primer amor, mantenerte con Él, no importa la prueba que esté en ti, encima de ti o sobre ti. Enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Es el cumplimiento del tiempo de Dios. Oh, vamos, Pastor Jeff. ¿Está queriendo decirme que estoy en una cronología con Dios? Sí, aún Jesús estaba en una cronología con Dios. Antes que comience el ministerio de Jesús, él fue a una boda con su mamá y su mamá le pidió que ayudara al anfitrión con una situación embarazosa, ya que se le estaba acabando el vino. Y Jesús le dijo a ella, le dijo: mujer, ¿por qué me quieres envolver? Mi tiempo no ha llegado. Jesús sabía que estaba en una cronología con Dios. Aún así, ¿cómo le niegas algo a tu mamá? Entonces Jesús convirtió el agua en vino y ese fue su primer milagro, al menos el primero que fue escrito en la Biblia, y eso te hace preguntar, ¿la mamá sabía de lo que Jesús era capaz de hacer? Y después los hermanos de Jesús, de quienes se dice no creían en él. Si queremos hablar de un público difícil, la Biblia está llena de historias, los hermanos que no se llevaban bien, Caín, quien mató a su hermano Abel, y luego hablamos de José, de quien sus 10 hermanos lo vendieron como esclavo. Entonces los hermanos de Jesús, quienes están como burlándose de él, el acerca de ir o no a la celebración, lo cual no es tan mal si comparamos. ¡Hey, Jesús! ¿Estás yendo a la fiesta de Jerusalén? Nadie quiere convertirse en una figura pública, lo haces en secreto, ya que estás haciendo estas cosas, muéstrate al mundo. Aún sus propios hermanos no creían en él, se decía. Y Jesús les contestó: mi tiempo no ha llegado. Para ustedes, en cualquier momento lo hago. Entonces ven, Dios tenía una cronología, aún para Jesús. ¿Dónde Jesús obtuvo esta cronología? Si vamos al Antiguo Testamento, al libro de Daniel, cuando lo vimos en el último verano, en el capítulo 9, versículos 20 al 27, donde Daniel está orando, no se olviden 2 semanas atrás, priorización de la oración. Daniel está orando y dice: una orden se dio en el cielo, que el ángel Gabriel vino a él como un vuelo rápido. Es como que la oración abrió una puerta en el cielo y este mensaje de todo el universo estaba esperando. Fue dado a Gabriel, viene como un vuelo rápido a Daniel y se lo revela y dice: nadie entendía esto, desde un tiempo en que la orden se da para restaurar y edificar Jerusalén hasta que el ungido, un gobernante, venga a haber 7 sietes y 62 sietes. Desde un contexto, estas semanas o siete se refieren a grupos de 7 años, no 7 días. Entonces ahora podemos ver la historia, la podemos examinar y podemos alinear las cosas que han pasado en estas 69 semanas que van a empezar con la orden de ir a restaurar Jerusalén. Esta orden fue después dada por Artajerjes el primero
en 445 años antes de Cristo. Ustedes lo pueden leer en Nehemías capítulo 2, versículos 5 al 9, y entonces tenemos esta orden que fue dada en un momento determinado que conocemos en la historia casi 500 años antes de Cristo, que caminara en la tierra, y después de los 7 siete y los 62 siete. 7 más 62 es 69, y 69 por 7 es 483. No tienen que sacar las calculadoras o sus teléfonos. Yo me encargo de las matemáticas difíciles aquí. Yo estoy haciendo el trabajo pesado aquí. 483 años. La profecía de Daniel dice que se le quitará la vida al ungido y quedará nada. La gente del gobernante vendrá y destruirá la ciudad y el fin llegará como una inundación. Ahora, más o menos 100 años atrás, un autor llamado Sir Robert Anderson escribió un libro llamado El Príncipe que ha de venir, en el cual él dio un cálculo detallado de las 69 semanas de Daniel, donde él estaba usando años proféticos, permitiendo años bisiestos y errores en el calendario y cambiándolo a antes de Cristo, a después de Cristo, etc. Él calculó que las 69 semanas de Daniel terminarían en el mismo día de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, sentado en un burro en la semana que fue crucificado. Ahora, hace como unos 25 años atrás, yo leí eso por primera vez y dije, oh, eso no puede ser. Está bien, entonces hice las matemáticas yo mismo. Hice lo mejor que pude para calcular todo y efectivamente di con el día correcto de la semana de uno de los dos años en que los historiadores piensan fue el año que Jesús fue crucificado. Ahora, sea que ustedes acepten o no la cronología de Anderson, el punto es que el tiempo de la encarnación de Cristo en el mundo lo ata a las profecías detalladas que Daniel hizo como unas 500 años antes de Jesús camine en la tierra y luego los evangelios que se le escucha a Jesús diciendo, mi tiempo no está aquí, mi tiempo aún no ha llegado. Y luego un día fue a Jerusalén Jesús y les dice a sus discípulos, vayan y traigan el burro. El tiempo de su entrada triunfal a Jerusalén había finalmente llegado. Fue el cumplimiento del tiempo, el comienzo de la semana, cuando Jesús fue arrestado, juzgado, golpeado y crucificado y resucitado de regreso a la vida. El momento específico donde Dios dijo, aunque la gente no gritara, Hosanna, sálvanos, cuando Él entró a Jerusalén, Jesús dijo que las piedras de la tierra gritarán a cambio. A la luz del supernova de Dios finalmente llegó. El Dios sin límites, sin restricciones, ha puesto un tiempo y un lugar en la tierra donde una vez por todas va a corregir el pecado de la humanidad, derramando toda su furia y furia por cada pecado en su propio Hijo sin pecado para que tú quedes libre y vengas a su presencia y recibas todos los beneficios y derechos de adopción como su Hijo. Y yo creo que Dios tiene una cronología para cada uno de nosotros. Él ya sabe quién tiene y quién va a recibir el regalo de salvación. Esa es la prioridad más importante en tu vida. Porque cualquiera que no reciba el regalo de Jesús, el cual compró en la cruz, va a tener que enfrentar toda la ira y furia de Dios por cada pecado en su vida. Y esa es la última cosa que Dios quiere. En Ezequiel, Él dijo, ¿acaso creen que me complace la muerte del malvado? Declara el Señor soberano. ¿No quiero más bien que abandone su mala conducta y que viva? Es por eso que antes del comienzo del tiempo, aún antes del primer pecado, Él puso una cronología de la expiación y salvación de Jesús y por la fe y prioridad de oración en la vida de Daniel, Dios le reveló a él la cronología de antemano para que aún ahora podamos tener la seguridad de saber que Dios ya lo sabe. Dios hizo todo esto porque Él nos ama, porque Él te ama. Y para todos nosotros, los que creemos y recibimos este regalo de Jesús en nuestras vidas, el que compró por nosotros con su cuerpo quebrantado y su sangre derramada, nosotros sabemos que Dios puso su Espíritu y el de su Hijo en nuestros corazones. El Espíritu que llama
Abba, Padre, para que tú no seas más esclavo, sino un hijo de Dios. Y como tú eres su hijo, Dios te ha hecho heredero de su reino, un coheredero con Jesús, aquel que dio su vida por ti en el reino de Dios, en el cumplimiento del tiempo. Dios tiene una prioridad del tiempo para ti en tu vida. Está viniendo, o quizás ya arribó en tu vida, como la luz resplandeciente del supernova que pasa a través de nuestros oídos y mientras oímos a nuestras mentes y mientras entendemos y termina en nuestros corazones mientras lo recibimos y creemos el regalo más precioso jamás conocido en el universo. Ahora, yo no creo que Dios va a forzarte a ti o a alguien para seguir a Jesús. Así como nadie va a ser forzado a ir afuera cuando la estrella explote y la veas. Él no te va a forzar a poner el peso de tu pecado en los hombros de Jesús. Pero si tú quieres que Jesús tome tu pecado y te dé vida, no esperes por mañana. Porque el mañana puede no llegar. Y no dejes que las cargas y preocupaciones de este mundo te quiten los ojos de Jesús. No importa lo que pasó esta semana o lo que está por venir. Jesús está siempre a tiempo. Él siempre está listo a acompañarte en tus alegrías y tristezas y caminar contigo todos los días del resto de tu vida. Él llevará tus cargas y se mantendrá contigo bajo tus pruebas. No importa qué o cuánto tiempo se queden contigo hasta que tú te consideres muy dichoso, porque no importa qué, tú te mantengas con Jesús y tú puedes saber que Él está contigo. Si tu tiempo de verlo no ha llegado todavía, no, tú has sido una prioridad en el tiempo de Dios. ¿Harías tú de Jesús la prioridad en tu tiempo que te queda? Es algo que está supuesto a pasar. Es ya el tiempo para que recibas a Jesús, para mantenerte o para que te recuperes tu primer amor y mantenerte bajo las pruebas de vida con Él. Oremos juntos y les daré la oportunidad para cada uno de ellos mientras cerramos. Dios Padre, te agradecemos porque tú eres quien nos envió tu supernova de amor en Jesús. No hay nada que hubiéramos podido hacer nosotros para que esto suceda. Nada que hubiéramos podido hacer para reemplazar lo que Él hizo por nosotros. Nada que hubiéramos podido hacer para apresurar su llegada o apresurar la experiencia de Él en nuestras vidas. Pero ahora que está aquí, Padre, en el cumplimiento del tiempo, en este momento, nosotros recibimos lo que tú has hecho por nosotros en Jesús como nuestro Salvador. Nosotros recuperamos nuestro primer amor en Él y nos mantenemos en ti, no importa que se mantienen sobre nosotros. Si tú nunca has tenido la oportunidad de recibir a Jesús como tu Salvador, solo ora conmigo. Dios Padre, yo recibo el regalo de salvación que compraste para mí en Jesús. Yo no sé todo lo que significa en mi vida todavía. Yo todavía no sé totalmente lo que es caminar con Jesús. Pero yo te agradezco que no está basado en todo lo que yo tengo que hacer, sino más bien en lo que Jesús ya hizo por mí. Padre, gracias por este regalo. Toma mi pecado, ponlo en tu Hijo y gracias por hacerme tu Hijo en el nombre de Cristo. Amén. Si tú quieres recuperar tu primer amor en Jesús, nosotros queremos ayudarte también. Queremos caminar contigo en este trayecto. Si tú necesitas hablar con alguien mientras estás pasando una prueba, el número telefónico está en tu pantalla. Es 908-821-9700. Alguien va a estar ahí respondiendo el mensaje y llamarte de regreso y ayudarte a caminar en este trayecto. Tenemos unas tarjetas de respuesta en línea que tú puedes llenar. Si estás
en uno de nuestros servicios en persona, habla con las personas que están ahí sentadas junto a ti. Nosotros queremos caminar en esta prioridad del tiempo en tu vida, porque no hay nada más importante que el tiempo que Jesús ha obtenido para nosotros cuando cumplamos el tiempo donde podamos contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Dios los bendiga. Los vemos la próxima semana.